saludo también para el doctor Jorge Armando Nieto, director de la Policía Nacional, al señor mayor general William Salamanca, comandante de la región de policía número 4, a los señores exdirectores Rosso José Serrano y Teodoro Campo, al doctor Freddy Miguel Socarrás, viceministro de Trabajo, al señor brigadier general Julio César González, director de Protección, nuestro anfitrión y su señora Carmen, al brigadier general Yolanda Cáceres, directora administrativa de la Policía, al brigadier general Sanabria, director de Sanidad, brigadier general Camacho, comandante de la región de Policía número 1, a la brigadier general Juliette Cure, directora de la Escuela de Cadetes, a quien le acabo de decir para que ustedes todos sepan que si se demoran 2 años, no más, 2, en la dirección de la escuela, no volvemos a ver un policía varón en la escuela. Ahora sí, en serio, mi general, felicitaciones por esa presencia de las mujeres de nuestra policía en el desfile del 20 de julio. Cuando inolvidable. Un saludo muy especial a Diego Mora, también compañero de Cuitas. Gracias por estar aquí, una felicitación por esta distinción. A Monseñor Javier Giraldo, rector del Centro Religioso de la Policía, a los señores generales de la Reserva Activa, a los señores y señoras condecorados de las distintas ramas del Poder Público, a Juan Roberto Vargas, igualmente, muchas gracias por estar hoy, felicitaciones por su condecoración y gracias, ya que estoy yo yéndome, gracias por la manera profesional como usted siempre enfocó las noticias, no siempre buenas, a veces muy buenas, pero siempre con objetividad y con aprecio por lo que hacemos. Señor, lo mismo a Amanda, su señor. A la señorita Juliana Franco, a los compañeros de La Voz Kids que me acompañaron en las condecoraciones, María Camila y Juan David, a todos los patrulleros, oficiales, suboficiales, nivel ejecutivo, a los amigos de los medios, en fin, a todos ustedes esta noche. Si hubiera justicia, sería yo quien debería estar condecorando al general González y a los miembros de esta dirección de protección, que cumple hoy 20 años. Agradezco enormemente la deferencia que usted ha tenido, señor, y mi general Nieto, por considerar que en algo he podido contribuir al buen funcionamiento de esta sección tan importante de nuestra Policía Nacional. Recuerdo cuando el general Rosso José Serrano fue director de esta dirección, eso era en el año 99, general, y con él organizábamos la protección para las asambleas de la ANDI. Esta dirección nos acompañó 20 asambleas de la ANDI, general González. De manera que los conozco bien. Hicimos la Cumbre de las Américas con su gente. Un éxito mundial como nunca se ha podido volver a repetir una Cumbre de las Américas. La venida de su santidad Francisco, le lucen mucho las gafas, entre otras cosas supe que se lo iban a dar para Italia con esas gafas que lo cambiaron y lo volvieron parte del cortejo papal. Y es una dirección que ha aportado enormemente a la modernidad y al cambio que ha dado Colombia. Un alcalde de un municipio de la zona fría del Valle del Cauca, con esto creo que ilustro lo que quiero decirles, me dijo hace un año exactamente que fui a hacer un consejo de seguridad allá donde hasta los 90s y fin del siglo XX estaban los paramilitares y después las FARC, hasta que firmamos el acuerdo. Me dijo, es que ministro, y golpeó la mesa, sin policía yo no puedo gobernar. Bueno, dije, pero señor alcalde, usted tiene aquí fuerzas especiales, tiene investigadores, gente de inteligencia,
tiene, por supuesto, urbanos. Yo, no, eso no, eso quedó atrás. Yo necesito es policía de turismo, usted no me ha entendido, señor ministro. Es que los alemanes y franceses de los parapentes no hemos podido saber cómo se maneja. Ese es el cambio de las instituciones armadas en Colombia frente al cambio que ha sufrido el territorio nacional. Este es un país que necesita más policías de turismo. Un país que necesita más policías dedicados a los jóvenes, a los adolescentes. Una fuerza policial que necesita más efectivos dedicados al medio ambiente. Y cada vez menos a la protección de personas e instalaciones. Usted, general, y su antecesor recuperaron para la Policía Nacional cerca de 800 policías en 400 esquemas que después de hacer los estudios allí del doctor Mora descubrimos que servían de conductores muy eficientes, damas de compañía, traductores, pero que ya los riesgos de seguridad de esas personas no existían. Y creo que eso en el futuro seguirá sucediendo. Cada vez los esquemas donde nuestra policía está presente o nuestras fuerzas militares inclusive deben ser más restrictivos y siempre los que queden con una visión civil, política de la Unidad Nacional de Protección. De manera que esta es una dirección para mí muy grata, muy grata. El doctor Guillermo Botero estuvo ayer en Empalme, en el Empalme ya en la fase ministerial para que el 7 de agosto reciba la cartera. Como lo decía también ayer, estaba el general Nieto en el Día de la Armada en Cartagena. No se imaginan ustedes con cuánto honor, con cuánto gusto le dije yo a mi sucesor, Guillermo, el próximo gobierno recibe las Fuerzas Armadas más poderosas de la historia de Colombia. Y pasamos después a analizar por qué. Y la policía sí que hace parte de esa frase de manera prominente. 25 mil efectivos más tiene la Policía Nacional hoy que hace 8 años. Tiene los más altos estándares de transparencia en su historia. Y en eso, general Nieto, mi reconocimiento, y a su antecesor, el general Palomino, que también empezó esa transformación para que las compras, los ascensos, la manera como se trata al ciudadano, que es el cliente final de la policía, tengan unos procedimientos más transparentes. Hay que seguir luchando, claro que sí. Son instituciones demasiado grandes para ser perfectas, pero eso en materia de transparencia, eso ha mejorado y notoriamente. Una policía que es capaz de adaptarse a esa nueva Colombia más tranquila, más pacífica, acompañar unas elecciones las más tranquilas de la historia nacional y al mismo tiempo tener fuerzas especiales que son capaces de enfrentar a los residuales en Tumaco, de dar las batallas más duras en el Catatumbo junto a nuestras fuerzas militares, de erradicar cultivos ilícitos, que ya van este año por las 28.500 hectáreas. Es decir, para el 7 de agosto estaremos pasando la meta de 30.000 y se cumplirá la meta de 70.000 hectáreas este año, como se fijó desde principios de 2018. Fue una reunión entonces con mi sucesor muy grata, muy comprensiva. Repetiremos ese ejercicio la semana entrante. Y quiero entonces decirles que para mí ha sido un honor servir con ustedes. He redescubierto a mi Policía Nacional. He visto nuevas capacidades. He visto nuevos jóvenes que en la carrera de la oficialidad ascienden con inmensos méritos. Nuevas generaciones de suboficiales eficaces, inteligentes, educados, fortalecidos por una institución que tienen alrededor suyo también fuerte. Por haber podido cumplirles
en los ascensos en tiempo, por haber podido dotar a la policía de la más alta tecnología, por ejemplo, en materia de ciberseguridad, por haber proyectado a la policía internacionalmente en Centroamérica y en otros 73 países del mundo. Ya a pocos días de terminar este gobierno y mi responsabilidad como ministro de Defensa, solo me queda agradecerles, felicitarlos, llamarlos a que colaboren con el gobierno entrante en todas sus capacidades. Llegarán ideas nuevas, hay que apoyarlos. Las ideas que están saliendo bien, hay que mantenerlas, pero siempre mantener, como lo hacen también las fuerzas militares, en la mente y en la acción, en la doctrina, en los protocolos, en cada una de las decisiones colectivas o individuales de la Policía Nacional, tener en mente que la meta es Colombia, que Colombia es un mejor país que hace 10, que hace 20, que hace 30 años, y que lo importante es que dentro de 30 ese país sea mejor del que tenemos hoy. Hoy es mejor porque ustedes hicieron su oficio, lo hicieron bien, con amor por Colombia, con integridad, con profesionalismo y con una capacidad que llevaremos siempre, los míos y yo, en el corazón. Gracias a todos.